dando vida, porque tú andas alrededor de muertos y Dios te está dando vida para inyectarte y ponerte los cables positivos. Gloria a Dios, para cuando llegue tú puedas recibir vida y lo que tenga alrededor de ti. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Ella está bien, a su nombre. Aleluya. Denle en agua. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Sigue con los grandes hermanos. Que cuando usted una emergencia, hay alguien que se pone grave. Aleluya. Aleluya. Esa puerta va a salir. Esa puerta va a salir llena del poder de Dios de este lugar. Porque parece que Dios tiene algo asuntito con ella. Y Dios la está llamando. 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 A su nombre. Para que haga su voluntad. Pero el diablo sabe eso. Y te quiere comer los candy. Alaba a Dios ahora. Hay que quitarse uno y poner a Dios. A su nombre. Dios quiere verle la cara constante a uno. Hay veces que Dios da tiempo y no le ve las caras y no a uno. Ay, Padre, ahora. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él quiere que nosotros entremos en una relación íntima con Él. A su nombre. A su nombre. Ya siéntense, hermano, que todo pasó. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Y vamos a seguir alabando a Dios. Y vamos a seguir glorificando a Dios. Aquí hay un movimiento de liberación. De liberación. De liberación. Aquí van a pasar cosas, hermano. Mire, yo veo a los cojos corriendo. Y los ciegos viendo. El mundo hablar. The mute speak. Oh yeah. Oh yeah. Y cada vez me recuerdo de Israel. And every time I remember of Israel. De cuando estaba teniendo una relación allá. When I was having a relationship over there. En el mar de Galilea. In the Sea of Galilee. Y como yo vi que él está encargado, él me mostró que tiene un manto sobre esta casa. Y que está en control de esta casa. And he's in control of this y él me decía, habla y no calles. Porque la gente cree que los hombres son los que traen que llenan la iglesia. The men is the one that fill up the church. Si Jehová no edificara la casa, hermano, trabajan los edificadores. Es Jehová, hermano. Es God. ¿Quién es que tú adoras? Who do you worship? Si tú te, hay gente, hermano, que ya Dios, ellos están ausentes de Dios. They're absent from the Lord. Hay gente. There's people. Que antes adoraban. That before they worship. Que antes alababan. Before they praise. Y el diablo la comió los candy. And the devil ate the candy. Y Dios dice. And God says. Hace años que no oigo tu voz aquí. It's been years since I haven't heard your voice here. Mire, hermano, hay situaciones muchas veces que nosotros nos dejamos controlar por nuestras emociones. We get controlled by our emotions. Y, wow, y es algo como, ¿tú me entiendes? Que el diablo se ríe. And it's something that the devil laughs at. Él le gusta verte llorar. He likes to see you crying. Él le gusta verte preocupado. He likes to see you worried. Él le gusta verte azotado. He likes to see you bound. Él le gusta verte como que tú tu actitud ante él. Let's see your attitude before him. Tú le estás demostrando. You're showing him. Que Dios, el Dios que tú tienes. The God that you have. Es chiquito. Is small. Padre, ahora, alaba a Dios. Padre, gloria a Dios. Hermano, si usted me mira a mí. If you look at me. Dios se puede mover. God can move. Y esa es una de las cosas. And that's one of the things. Porque hay gente que son bien
fácil. These people that are very easy. Este lugar está lleno de vida. This place is full of life. Aquí el que entró por ahí muerto tiene que recibir vida. They have to receive life. Porque yo fui a la tumba de Jesús ahora y está vacía. And it's empty. Y él me decía, dile que no me busquen entre los muertos, yo estoy entre los vivos. Yo estoy entre los vivos, los que me alaban. Yo estoy entre el que me da un lugar. El que me da una posición. El que me coloca. Aquí nadie se va a morir. No one's gonna die. Aquí no. Here no. Ustedes saben que los otros días hubo esa situación de que llame la ambulancia. The other day we had a situation that they called the ambulance. En una donde camina yo. Wait, God walks in? Porque muchos de ustedes a lo mejor se le olvidó. A lot of you probably forgot. Pero en este lugar, in this place, hay un ángel ahí, hay uno ahí, y hay uno ahí, y en el altar. And an altar. Ahora mismo. Right now. En el cielo está el wifi prendido. In heaven the wifi is turned on. Y se está viendo en vivo este culto ahora mismo en directo. Y lo que usted no sabe, sabe hasta lo que está en tu mente. And he knows what's in your mind. En tus pensamientos. In your thoughts. Por eso es que tú tienes que continuarlo alabando. So you gotta continue praising. Porque hay poder en la alabanza. Because there's something in the praise. Usted a veces se va a ver en su casa solo. Sometimes you see yourself at home alone. Sola. Alone. Y van a venir esos espíritus a tratar de confundirlo, a tratar de intimidarlo, a tratar, aleluya, de paralizarlo. To try to paralyze you. Pero yo tengo el poder. But I have the power. Tengo que llamar al pastor. I don't gotta call the pastor. Si usted es nuevo, llámeme. If you're new, call me. Pero estoy hablando con gente que ya sabe. I'm talking about people who already have knowledge. Gente que han salido de los desiertos. People who came out the desert. Y si están en el desierto. In the desert, porque hay gente que han entrado. People that entered. Y no han podido salir. And they couldn't come out. Amen. Aleluya. Por poco Moisés no sale. Moses didn't almost come out. Porque Moisés cuando vio ese mal. When he saw that sea. Encima de él. Upon him. Y después los enemigos detrás de él. And the enemies behind him. Armado hasta los dientes. The arms to the teeth. No hay amenes. There's no amenes. La gente que estaba ahí. The people that were there. Con él. With him. Decían, mejor, usted lo leyó. Mejor no quedamos allá. Muchos de ellos están comiendo cebolla. So stay with entre pocas palabras, clavos. So they were slaves. Porque el diablo que te quiere ver es clavo. The devil wants to see you a slave. El diablo que te quiere ver, aún los cristianos quiere clavos. Yeah, slaves. Los quiere clavos. Aquí hay gente en esta noche que pudieron estar aquí. They could have been here. Pero el diablo le dice, no. The devil said, no. No te vas a mover. You're not moving. Y le puso un pensamiento negativo. Y le puso una mente, aleluya, intimidada. And a mind that was intimidated. Para paralizar. To paralyze. Porque el diablo sabe. Que si yo cojo. That if I take. A handicap. If I'm y a una silla de ruedas. O vengo como paralítico. Or come paralytic. O vengo como vengo. Or the way I come. Él sabe que aquí voy a recibir vida. That he knows how to receive life. No hay un lugar mejor. There's no one place better. Que la presencia de Dios. In the presence of God. Yes. Que aunque usted no lo crea, que hay gente ahora mismo que están siendo sanadas. There's people right now being healed. Y el que dice amén. And the one that says amen. La gente que está. There's people like, you know, whatever. No mire tu reloj porque yo no estoy trabajando con el tuyo. Yo estoy trabajando con el reloj de Dios. Si usted llegó aquí, apague el reloj. Apague el reloj porque aquí nosotros estamos controlados. You're not gonna let. Que los hermanos hagan lo que él quiere. Vamos a cerrar. Y después que venga, aleluya. Es una mujer o un hombre que se quiere matar, un joven, aleluya. Porque venga una persona, aleluya. Que necesita 911. No, porque el pancha. No, sorry. Las puertas están abiertas. Porque aquí. Usted va a ver. You're gonna see. Que esto va a ser a nivel mundial. Sí, porque mira, de África a mí me escriben. Ay, mira, te estamos esperando aquí en África. Alaba a Dios de Cuba. Me están esperando ahora. Alaba a Dios de Cuba. Alaba a Dios. Praise God.
porque esto se está viendo. They y hay gente en su casa, en sus cuartos, en su habitación, que están ahora mismo, oh, gloria a Dios. Que ya no dijo, quítate tú, que soy yo que me voy a poner. Y tienen la mente, aleluya, envenenada. Están, mire, con un espíritu diabólico. Oh, gloria a Dios, que si es un hijo, la madre no haya que hacer. Si es una hija, la madre no haya que hacer. Si el marido, si el tío, yo no sé. Pero el Espíritu de Dios no lo vamos a controlar con el reloj humano. Oh, usted quería venir. Si se lo tengo que decir. Well, si llegó aquí, llegó al emergency room de Holy Ghost. Amen. Llegó a la emergencia, al hospital del Espíritu Santo. The hospital of the Holy Spirit. Y puede ser que de momento te tengan que hacer una operación. Y eso dura. And that takes a while. Pero yo voy a cerrar el hospital. So I'm gonna close the hospital. Porque hay uno. No, I'm sorry. No. Cuando se cierran es cuando ya no hay, cuando ya se ha ido el doctor. They call the doctor's gone. Pero mientras haya médico. Well, there's a medical person. Mientras haya médico en la casa. The doctor in the house. Mientras haya Dios. Well, there's God in the house. Mientras haya presencia. Well, there's presence in the house. Este lugar. This place. Va a llegar un tiempo. The time is going to come. Que va a ser 24/7 que esta casa no está bien. 24/7. 24/7. Oye, oye, oye. Before I die, that's gonna happen. Cuando pase eso, when that happens, que se abra 24/7, that it's 24/7, al otro día me puedo morir. Then I can die the next tranquila. Day. In peace. Porque la visión, because the vision, le pertenece a Jehová. Belongs to the Lord. Mira, hermano, a mí me da mucha tristeza. It gives me a lot of sadness. Porque veo mucha gente con llamadas. And I see a lot of people with callings. Y limitan al Espíritu Santo. And they limit the Holy Spirit. Y hacen el trabajo que Dios quiere, porque Dios quiere trabajar contigo. And they do the job that God wants you to do. Y tú hagas algo con él. And he wants you to do something with him. Él quiere hacer algo contigo. He wants to do something with him. Y ha puesto en ti, se ha dado. And he has put in you something. Y yo veo que la gente, and I see the people, le dan lo tibio a Dios. They give no estoy hablando a todo el mundo, pero la gente que se not everyone, but some for le dan lo tibio a Dios, a veces, they give warm things a veces to God. Ven como que están como, oye, tío, pero otra vez. And it's like, oh man, once again. Eso no es aquí, es en Cuba. That's not here, that's in Cuba. Once again. Pero yo le apuesto a usted. But I put upon you. Que esto no salga de Nueva York. That this won't come out of New York. Que en mí. Esto fue yo. Que si le estuvieran dando un cheque. If they were giving you a check. Un cheque a la gente. No, es fácil que van a renunciar. Y es fácil que van a renunciar. Y es fácil que van a decir que no. They're not going to say no. Gloria a Dios. Pero déjeme decir, mire, yo soy testigo. But I'm a witness. Yo soy testigo. I am a witness. Que yo llegué a vivir en las calles de Nueva York. I used to live in the streets of New York. Usted no sabe, pero un día de esto. You don't know, but one day. Yo voy a romper el silencio. I'm going to break the silence. Even though I broke it a while ago. A lot of people on my chest. Para que usted vea de dónde yo vengo. Y de dónde yo he salido. Where I came out of. Aleluya. Que Dios nos llama gente en Guanyanga. Que Dios nos llama gente. No. Dios llama a gente, aleluya. Oh, gloria a Dios. Que cuando dicen amén, dicen amén. Porque esto es mejor que lo que está. This is better than what's out there. Entonces, rubia. So then, Blondie. Tú me llegas a ver. You come to see me. Allá. En Egipto. In Egypt. Entonces me voy a coger una foto allá. You took a picture of me. Y me cogí una foto aquí. Take a picture here. Y tú vas a tener que dar un cerebro grande. So you're gonna have to have a big brain. Entre pocas palabras. No, I don't get it. Nah, I don't understand. No, I don't get it. You don't get what? That. Esto es before. Yeah. This is before and after. Porque eso es así. That's how y muchos de ustedes también. And a lot of you also. Porque nadie, Dios nunca trae a nadie. Because God doesn't bring anyone. Hasta que él se lo deja. ¿Tú no viste cómo está el pueblo? Did you see how the people were? El faraón estaba opresionando a esta gente. Pharaoh was he put pressure lo on these tenía esclavo. He had them as slaves. Praise God now. Mire casi. Oh, gloria a Dios. Y usted ve cómo estaba el pueblo presionado. Y Dios, pues, tú sabes. Le dijo, bueno, pues déjame libertarlo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces endureció, muchas no, él endureció el corazón de Faraón.